solicité con un gremio que se ha escuchado. Me voy con un 85% de alegría. Ya, si lo puedes pegar acá. Ok, gracias. Humberto. Puede ser aplicable en todos los proyectos. Sí. Esa era la duda. ¿Y con qué porcentaje? Ah. ¿80%? Giovanna. Diana.
Muchas gracias, Diana. Bueno, me gustó mucho el taller. Yo soy muy apático, siempre pongo barreras con la cuestión de redes. No dejo entrar a mi grupo fácilmente cualquier persona, porque siempre he dicho que vienen y como que a criticar y no hacer. Pero con este taller de ayer y hoy he aprendí mucho, tuve mucho conocimiento. Y tengo, ayer mismo cuando me fui de aquí, abrí una nueva red en internet, el Skype, ya lo empecé a abrir, y abrí un nuevo Facebook también. Voy a eliminar todos los que tenía y estoy abriendo uno nuevo con la fundación, y ya le mando invitaciones a algunos y me han respondido anoche. Eso yo me voy con un ánimo fuerte de abrirle las puertas a todos mis compañeros con un 95%. ¿Está bien? Sí. Ok. Bueno, yo le doy gracias por este, adiós, por este taller. ¿Por qué? Porque me ha puesto a meditar cosas de todo lo que había hecho y a tratar de empezar de hacer cosas nuevas con esas redes, diferente a lo que es, y a volverme como un león para poder tener la fortaleza para seguir la empresa. Y como una hormiga para poder ir, como dice, de todos que vayamos siguiendo, ¿verdad? Y como una abeja para ir buscando redes y cosas para poder tejer bien la red. Ya me voy con un 90%. Ay, ya. Que sí, me animo. Bueno, en realidad es la segunda vez con el taller, fue la primera, hoy la segunda, porque vengo a estas capacitaciones, porque mi compañera era la que venía siempre. Afortunadamente me tocó un buen taller, del cual aprendí muchísimo y además de conocerlos a todos ustedes. Siempre he sido como que apático a estos talleres donde estamos moviéndonos y bailando, porque no soy más quieto, pero no, me pareció chévere. De hecho, empecé con, si mal no estoy, con un 60% de ánimo, precisamente porque estaba como que muy predispuesto a esto, pero no, finalmente como que todo cambió y me terminó gustando, así que me voy con un 85%. Gracias. Mira. La verdad es que en estos talleres, pues yo vine, ayer llegué tarde, hoy llegué más temprano, pero pude llegar. Yo vine con una energía de 100% y no me voy a ir con menos. ¡Wow! Entonces mi energía es 100% más, ya, porque yo vine con 100. Entonces, como he aprendido cosas nuevas, cosas diferentes, voy con 100% más. Muéstrale a la cámara el 100%. Lo estoy grabando para después dejar esto como registro de ustedes. Bueno, aquí yo. Gracias, Kevin. Lástima, no pude venir ayer, pero creo que me conecté rápidamente con el contenido de la actividad. Qué bueno que nos pudimos integrar un poco más, mirar una comunicación empática con el compañero del ejercicio, con César. Yo soy de los que han venido diciendo desde las primeras actividades que necesitamos juntarnos, que necesitamos hacer sinergia con lo que cada uno tiene para así fortalecernos como grupo, fortalecernos como organización de organizaciones. Sabemos que las dificultades que tenemos económicas y sobre todo los recursos, las posibilidades de recursos para la cultura son escasas. Eso es un punto que nos hace necesariamente que debamos juntarnos. Y lo bacano de todo esto es que hay mucho liderazgo porque hubo muchos leones, ¿verdad? Y hay mucha gente que trabaja fuertemente y que le gusta poner su trabajo por delante y que fueron hormigas. Entonces, pero yo confío en que a mí